thank you Para empezar, debemos leer detenidamente las cuatro cuestiones y ver la puntuación que le corresponde a cada una para organizarnos el tiempo. La primera pregunta dice, represente gráficamente los caudales fluviales del documento 1 utilizando el papel milimetrado del anexo. Esa pregunta vale dos puntos. La segunda, señale de forma justificada a qué régimen y localización aproximada corresponde cada uno de los ríos representados. La pregunta vale tres puntos. 3. Identifique de las siguientes opciones, Tajo, Nalón y Llobregat, a qué ríos corresponden los datos mostrados en el documento 2 y justifique su respuesta. Esa pregunta vale dos puntos y medio. Por último, la pregunta 4 nos dice, con ayuda de los documentos, enumere y caracterice las tres vertientes de los ríos españoles. Esa pregunta también vale dos puntos y medio. Comenzaremos con la primera pregunta que nos pedía representar gráficamente los caudales fluviales del documento 1 utilizando el papel milimetrado del anexo. Y nos dan una tabla con los caudales fluviales en coeficientes de cuatro ríos, vemos con los caudales de todos los meses del año. El anexo 1 es este papel milimetrado que utilizaremos. Y para comenzar, hemos de dibujar los ejes. En el eje de abscisas situaremos los meses del año, indicando que aquí estamos poniendo los meses, y la inicial de cada uno de los meses. En el eje de ordenadas situaremos los coeficientes de caudal identificados con la letra K. Como el valor más alto es el 6, lo llevaremos hasta el 7. A continuación, y esto es importante que no se nos olvide, debemos dibujar la leyenda con distintas tramas o colores. Nosotros, por una cuestión de claridad en la exposición, hemos utilizado el típico boli de cuatro colores que podemos llevar encima a la hora del examen. Recordar, aprovecho, que es importante en el examen de geografía no olvidar regla, algunos colores y calculadora. Comenzamos dibujando eh, la primera curva. Marcamos los puntos de los valores y dibujamos la curva. Estamos con el río A, vemos que en enero es 1,4, lo marcamos, en febrero 1,5, en marzo con 1,3 y así con cada uno de los valores marcamos el punto, luego unimos los puntos con las líneas y ya tenemos la curva del río A. Hacemos lo mismo con cada uno de los demás ríos y el resultado final nos da una gráfica como esta. Aquí tenéis otra forma de hacerlo, en lugar de con colores, con distintas eh, tramas, líneas seguidas, líneas de puntos, líneas discontinuas. Eh, esta es eh, la solución que viene en los criterios de corrección de la comisión de la materia. La segunda cuestión nos decía señale de forma justificada a qué régimen y localización aproximada corresponde cada uno de los ríos representados. Bueno, el primer río, el río A, como vemos, muestra una alimentación regular con máximos invernales, que se prolongan, como vemos aquí, en primavera, y un estiaje poco profundo en los meses de verano. Esto lo relaciona con un régimen pluvial oceánico localizado en la cornisa cantábrica. El río B refleja un máximo primaveral, prolongado, como vemos aquí, hasta el mes de junio, propio de la época del deshielo y un estiaje poco profundo. Estas características son propias de los ríos de régimen nivopluvial con aportaciones más importantes en forma de nieve y también en forma de lluvia. Este régimen se localiza en las zonas montañosas por encima de los 2.000 metros de altura. El río C presenta dos crecidas, una más modesta en primavera, en el mes de abril, y otra muy destacada en otoño, en el mes de septiembre, coincidiendo con la época de lluvias torrenciales en el ámbito mediterráneo. Los estiajes se producen, como vemos aquí, en invierno y en verano. Se trata, por tanto, de un río con régimen pluvial mediterráneo puro o mediterráneo levantino. Este régimen se localiza en el área litoral levantina. Por último, el río D presenta también un régimen pluvial, pero destacan el máximo primaveral y un marcado y prolongado estiaje veraniego. Vemos que hay. Tres meses con valor de cero. Esto lo relaciona con un régimen pluvial mediterráneo continentalizado, también denominado subtropical. Rasgos que localizamos en el interior peninsular. Y esta prolongada sequía estival nos hace pensar en zonas bastante meridionales. Vamos con la pregunta tres. Nos pide que identifiquemos de las siguientes opciones, Tajo, Nalón y Llobregat, a qué ríos corresponden los datos mostrados en el documento 2 y que justifiquemos la respuesta. Los criterios de corrección especifican que aunque la respuesta sea acierte, si no se justifica, no es una respuesta válida. Evidentemente, para responder a esta pregunta, tenemos que haber aprendido la ubicación de los ríos de España. Vemos que nos presenta tres ríos con distintos valores de caudal en metros cúbicos por segundo y de longitud. El más fácil de identificar es el río B, el Tajo, porque es el río más largo de la península. Vemos aquí que 1.202 kilómetros. Este río es representativo de la vertiente atlántica. Su mayor tamaño también se corresponde con su mayor caudal puesto que actúa como colector de una amplia cuenca. Los ríos A y C tienen longitudes similares, el A 135 kilómetros, el C 170, pero como vemos presentan notables diferencias en sus caudales medios, 107 el A, 19 el C. Los ríos peninsulares de estas longitudes se ubican o bien en la vertiente cantábrica, como es el caso del Nalón, o bien en la vertiente mediterránea, como es el caso del Llobregat. Los primeros, los de la vertiente cantábrica, son mucho más caudalosos gracias a la abundancia de precipitaciones en la zona, por lo que podemos concluir que el río A es el Nalón y el C es el Llobregat. Acabaremos con la pregunta teórica, la 4. Nos dice que con ayuda de los documentos enumeremos y caractericemos las tres vertientes de los ríos españoles con un valor de dos puntos y medio. Comenzaremos definiendo que una vertiente hidrográfica es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten a un mismo mar. Los ríos españoles se distribuyen en tres vertientes, la Cantábrica, la Atlántica y la Mediterránea, aunque ocasionalmente se integran las dos primeras en una única vertiente atlántica. La primera vertiente que vamos a analizar es la vertiente Cantábrica que incluye a todos los ríos que desembocan en el mar Cantábrico. Se trata de ríos cortos, unos 100 kilómetros, ya que nacen en montañas muy próximas al mar. Al estar alimentados por las abundantes lluvias propias del norte de España, son ríos caudalosos y muy regulares. El desnivel que cubren y el abundante caudal les dota de una gran fuerza erosiva. Sus características los hacen ideales para la producción de energía hidroeléctrica. Es conveniente citar algún ejemplo. Os marco aquí el que nos presentaba la gráfica anterior, el Nalón y algunos otros, como el Bidasoa, Nervión, Seya, Narcea o Navia. Con respecto a los ríos de la vertiente atlántica, diremos que, junto con la Cantábrica, drena el 70% de la península. Esto es debido a la basculación de la meseta hacia el oeste, hacia el Atlántico. Son ríos largos, ya que nacen en cordilleras próximas al Mediterráneo con lo que han de atravesar toda la península hasta llegar a su, a su desembocadura. Esto hace también que drenen cuencas muy amplias. Tienen un régimen irregular, con marcados estiajes veraniegos y máximos en invierno y primavera, momento de paso frecuente de borrascas atlánticas. De estas características anteriores, excluimos los ríos de la cuenca norte, como el Miño. Que tienen caudales más regulares gracias a los aportes pluviales propios del clima oceánico. Como ejemplo, pondremos el Tajo, que venía en la gráfica anterior, o Duero, Guadiana y Guadalquivir. Acabaremos con los ríos de la vertiente mediterránea, que drenan apenas el 30% de la península. Sus ríos son cortos o de mediana longitud, dada la proximidad al mar de las cordilleras en las que nacen. Son ríos abarrancados con gran fuerza erosiva en la época de crecidas. Su caudal es escaso y muy irregular, con importantes estiajes veraniegos y espect espectaculares crecidas en primavera y sobre todo en otoño. Abundan los torrentes que solo llevan agua cuando llueve a través de cauces que denominamos ramblas. El ejemplo que ponemos es el Llobregat, que era el que nos presentaban, o también Turia, Júcar y Segura. Sobre los ríos mediterráneos hay que hacer notar la excepción del río Ebro, que aunque desemboca en este mar, en el Mediterráneo, se trata de un río largo, el más largo de España, y caudaloso, gracias a que los afluentes que lo alimentan eh, nacen en zonas con precipitaciones abundantes y también su cabecera se sitúa en el ámbito del clima oceánico.